Para nosotros en el inglés americano es importante que los chicos se sientan parte de nuestra familia, al ser aceptados, queridos y respetados. Desde Matenal buscamos que cada chico se sienta empoderado y sea autónomo. Al abrir su mochila, al tener un encargo dentro del aula, actividades que lo ayuden a la práctica de resolución de problemas y toma de decisiones. All students are different. We plan activities that respond to their needs. We have colors, presentations, and videos for the visual learners. We have movement activities for the kinesthetic learners. And of course, we have poems, songs, and chats for the auditory learners. In our classes, we learn through our senses. We touch, we hear, we see, we smell, and we taste. Utilizamos métodos innovadores que ayudan a desarrollar el área social, cognitiva, adaptativa y de lenguaje, formando así chicos integrales. En el IAS queremos que nuestros chicos sean muy felices y qué mejor que lo han aprendido. Buscamos que nuestros estudiantes estén formados de manera integral, tanto la parte académica como la parte de formar a la persona, que se sientan orgullosos de ser guatemaltecos y de pertenecer a la comunidad del Colegio Inglés Americano. Como institución valoramos mucho a la familia y deseamos trabajar en conjunto para beneficio de nuestros alumnos. Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Es por eso que buscamos para ellos un lugar donde los amen, los consientan, tanto como en casa. En el inglés americano, trabajan en equipo, como una gran familia, explorando nuevos retos y nuevas habilidades. Es por eso que fue nuestra mejor decisión. Sé desde ya que mis hijos son personas felices, exitosos y de calidad humana. Colegio Inglés Americano de Guatemala, somos una institución educativa bilingüe. De hecho, somos el primer colegio bilingüe en Guatemala. Fuimos fundados en 1930. Y desde ese tiempo hemos venido evolucionando junto con la educación. Nos proyectamos internacionalmente. Queremos que nuestros alumnos sueñen, pero más que eso, que cuenten con las herramientas para hacerlos realidad. In EAS, we strive for the best. Thank you.
todos, bienvenidos una vez más a nuestro Festival Culinario del Colegio Inglés Americano y IES de Guatemala. Realmente estamos muy contentos y muy alegres de poder llegar hasta cada uno de sus hogares y poder transmitir emociones y sentimientos que nos van a transmitir hoy tres familias. Pero lo más importante, estarán siendo evaluadas por dos jueces totalmente expertas en la materia. Así que no se puede perder ni un solo minuto y acompáñenos por favor a poder vivir esta gran experiencia. Continuamos. Bueno, es el momento de presentar a nuestras dos juezas invitadas el día de hoy a nuestro segundo episodio del Festival Culinario IES 2021. Nuestra primera jueza es Caitlin González. Gracias. Hoy estamos aquí en este gran escenario. Vamos a calificar tres aspectos importantes: sabor, textura y presentación en los platillos. Nuestra segunda jueza es María José. Buenos días. Estoy muy emocionada por estar aquí en esta preciosa cocina. Hoy voy a estar evaluando los roles que cada familia toma en la preparación de su platillo, el orden que manejan como familia y cómo se comunican entre ellos. En este segundo capítulo arrancamos con una combinación de sabores especiales y únicos. Esto será a cargo de la presentación de la familia Calvillo West, quienes nos preparará un desayuno Kentucky. El momento, la verdad, ha llegado entonces. Nuestra primera familia acaba de entrar a escena, la familia Calvillo West. Este momento es importante, ¿por qué? Porque ellos nos van a preparar un desayuno Kentucky. Así que prepare papel y lápiz para empezar a anotar esta gran receta llena de amor, llena de cariño y muchísimos sabores y aromas indescriptibles. Vamos a tener ahora la presentación de nuestra juez Caitlin, por favor. Buenos días, bienvenidos a este hermoso escenario. Y ya sabemos que el ingrediente principal en todas las recetas es la unión familiar y el amor que le ponen a cada uno. Bienvenidos. Definitivamente serán 50 minutos estresantes, 50 minutos llenos de energía y de emoción. También tenemos ahora a nuestra juez María José. Les damos la bienvenida a este escenario. Estamos muy emocionadas de ver qué es lo que ustedes traen como familia. Como decía la juez Caitlin, lo más importante es el amor, pero también queremos ver cómo incluyen a sus hijos en la cocina y todo lo que nos traen el día de hoy. Muy bien, así que por favor, acomódense en su hogar y vamos a disfrutar esta rica receta. Bueno, empezamos a ver cómo ya la familia Calvillo West, chef, empieza a tomar forma su platillo. Vemos que por este lado están preparando sus panqueques, ¿verdad? Y por este lado vemos algunas como longanizas o salchichas. Cuéntenos un poquitito más, chef, ¿cuál es el secreto para los panqueques? Principalmente a mí me encanta esa organización que tiene la familia Calvillo. Veo que todos están trabajando en equipo y cada uno tiene su parte, ¿verdad? Cada quien está trabajando y eso es lo que me encanta y me gustaría... Dani nos estaba contando que le encantan los panqueques. Dani, ¿tú nos puedes contar cómo estás preparando tu mezcla? Le eché primero harina, después le eché leche y después un huevo. ¡Hala, súper! ¡Qué rico, ¿no? Excelente, definitivamente. Usted en casa me imagino que está disfrutando este momento también. Así que continuamos entonces. ¿Por qué decidieron participar en el Festival Culinario IES 2021? La verdad es que nos llamó mucho la atención visitar el colegio de nuevo. Las nenas estaban muy emocionadas y quisimos compartir con las demás familias del colegio qué es lo que nos gusta hacer a nosotros, cómo nos unimos en familia y cuáles son nuestros platillos favoritos. Continuamos entonces acá en nuestro primer festival culinario del Colegio Inglés Americano y IES de Guatemala. Chef Majo, cuéntenos un poquitito qué es lo que está haciendo la familia de este lado, la familia Calvillo West. De este lado están preparando la salchita para el desayuno y una de las cosas que más me llamó la atención y más me gustó es ver que Vale está participando también cortando y trabajando. Okay. Ese es justo el propósito del festival culinario familiar. Entonces, Vale, cuéntanos, ¿quién te enseñó a usar los cuchillos? Bueno, mi mamá y mi papá, los dos. ¿Y te gusta mucho cocinar con ellos? Sí.
Interesantísimo, entonces el poder escuchar cómo ya la familia se está unificando y lo más importante, porque para el Colegio Inglés Americano el valor de la familia es sumamente importante y para ustedes también, me imagino. Así que continuamos con nuestro festival culinario. Cuéntenos un poco más sobre el platillo que prepararon hoy y qué significa para su familia. Bueno, pues hoy hicimos un desayuno que se llama Kentucky y lo que lleva es panqueques, huevos, salchicha, todo revuelto para hacer una mezcla de dulce y salado con un toque de miel. Y bueno, para nosotros significa realmente los domingos, que es lo que compartimos en familia. A mis hijas les encanta este platillo y pues por eso lo hicimos. ¿Qué significa para ustedes cocinar en familia? Significa estar juntos y pasarla alegre. Y que es muy rico. Continuamos entonces acá con la familia Calvillo West y quisiera que nos contara un poquito su experiencia o cómo se han sentido acá cocinando en familia dentro de las instalaciones del Colegio Inglés Americano. Muchas gracias. La verdad es que nos sentimos bienvenidos. Es un área preciosa para poder cocinar. A nosotros nos encanta pues, estar haciendo todas estas actividades juntos. Un poquito de contratiempos ahí con temas de hornillas, pero todo va caminando viento en popa. Definitivamente. Y la verdad es que se mira todo perfecto y usted en casa no me dejará mentir que esos panqueques se miran deliciosos. Cuéntenos qué creen ustedes que van a decir los jueces cuando vean estos platillos. Yo creo que les va a gustar por la versatilidad del plato, ¿verdad? Es un plato que se puede hacer con distintas combinaciones. Creo que a algunos les puede gustar, a algunos otros no, pero pues a nosotros por lo menos nos encanta, entonces nos llamó la atención poderlo compartir con ustedes. Y conmigo también. Cuenten conmigo, también. Con mi apoyo, vamos a ir presionando a los jueces porque a mí también me encanta este tipo de comida. Así que muchísimas gracias Calvillo Familia, Calvillo West, por estar acá con nosotros. El momento de la verdad ha llegado para la familia Calvillo West. Es el momento donde las jueces van a probar este rico y delicioso alimento que ha preparado esta familia con tanto amor y con tanto cariño. ¿Nos puede contar un poquitito más acerca del plato que elaboraron el día de hoy? Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Pues fíjense que nosotros realmente cuando nos llegó la invitación, pues decía que cocináramos algo que disfrutáramos en familia, que hiciéramos en familia. Entonces, a mis hijas y a mi esposo les encanta este desayuno, desayuno Kentucky le pusimos. Viene pues un poquito de herencia de mi papá por la parte de Estados Unidos y mi mamá pues acá chapina. Entonces, pues mezclamos un poquito ahí el panqueque con huevo revuelto con la salchicha. Lo curioso de este platillo, que es un gusto adquirido, dice mi esposo, es que al echarle la mielita encima, hay quienes que dicen al huevo miel, pero van a ver, ustedes van a llevarse una sorpresa cuando junten todo. Muy bien, entonces, jueces, por favor, es el momento de probar. Llegado para la familia Calvillo West. De verdad, los jueces ya han probado este platillo que simplemente desde acá se ve delicioso. Bueno, entonces vamos a escuchar a nuestra jueza Caitlin González. Bueno, indudablemente el trabajo en equipo se ve reflejado en la presentación de su plato. Concordamos con Majo que definitivamente el sabor de lo salado y dulce le da ese toquecito delis al plato, la combinación perfecta. Como todos en casa, amantes de los panqueques, pero estos quedaron espectaculares, los felicito. En mi caso, concuerdo con todo lo que dijo Caitlin y agrego que lo que más me gustó, aparte de nuestras chefs preciosas, fue la atención a los detalles. Cosas pequeñas como la canela en el café, la presentación del plato, que la forma de cortar, la atención a los detalles hace toda la diferencia. Definitivamente, entonces, creo que han aprobado entonces la familia, ¿sí o no? Nosotros los hacemos acreedores de la paleta EAS en el Festival Culinario. Por favor, pueden ¡bravo! Pasar. ¡Bravo! ¡Muy bien!
Continuamos ahora con la familia Monzón Salguero, quienes nos preparará un platillo exquisito, fettuccini en salsa blanca con camarones y unas brochetas especiales. Así que prepárense para disfrutar la preparación de este delicioso platillo. Continuamos con nuestro primer festival culinario del Colegio Inglés Americano y de Dios de Guatemala. Llega el momento de la familia Monzón Salguero. Ellos realmente han venido preparados, han venido con toda la actitud positiva para poder impresionar a nuestras dos juezas del día de hoy. Vamos ahora a escuchar a nuestra jueza Caitlin González. Bienvenidos, aquí están en un escenario maravilloso donde veo que vienen súper preparados con ingredientes excelentes de calidad. Eso quiere decir de que esperamos un plato igual, ¿verdad? Les deseamos las mejor de las suertes y con todo. Muchísimas gracias, jueza, le agradecemos su intervención y ahora es el momento de escuchar a nuestra jueza Majo. Les damos la bienvenida a nuestra cocina. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí, muy a la expectativa de lo que van a preparar para nosotros el día de hoy. Y recuerden que lo más importante es hacerlo en familia. Así que usted no se despegue de donde nos está viendo y continuamos con nuestro primer festival culinario del Colegio Inglés Americano y Ellas de Guatemala. Continuamos entonces acá con la familia Monzón Salguero, ya ellos están empezando a tomar forma en este platillo. Entonces cuéntenos, chef, ¿cómo ve este proceso el día de hoy? Bueno, primero que todo, Damián, déjeme decirle de que esperamos realmente un plato de alta calidad, un plato exquisito. ¿Por qué? Porque tenemos aquí como papá representante un chef experto de reconocidos hoteles en Guatemala, así que sí. Toda la familia le gusta cocinar. Veamos al más pequeño de la familia, Juan Diego, ¿qué estás haciendo? Contanos. Blandando el queso. El queso, huele delicioso, la selección de los ingredientes de alta calidad, así que el platillo va a estar delicioso, definitivamente que sí. Definitivamente. Bueno, continuamos entonces. ¿Por qué decidieron participar en este festival culinario IAES 2021? Bueno, ahí sí que nos motiva a todos como familia, ya que a todos nos gusta cocinar. Y también fue por la iniciativa de mi hijo, José Alfredo y Juan Diego, que querían estar aquí. Vemos cómo la familia Monzón Salguero, cada uno tiene una obligación o cada uno tiene una tarea importante dentro de este platillo que se ve delicioso. Cuéntenos, juez Majo, ¿cuál es su perspectiva acerca de este platillo en este momento? Estamos viendo ingredientes muy peculiares, estamos viendo mariscos, que a todos nos gustan los mariscos, estamos viendo elementos especiales para emplatado, entonces vamos a ver un poquito más de qué nos cuenta la familia. Coméntanos, ¿qué es lo que nos está preparando hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí por parte de la familia Monzón Salguero vamos a preparar unas brusquetas de entrada y de plato fuerte vamos a preparar una pasta corta con unos camarones asados a la plancha. Muy bien, chef, es el momento ahora que platiquemos de la familia Monzón Salguero. Ellos acaban de quedar en la cocina preparando una rica y deliciosa pasta que lleva mariscos. Chef Caitlin, cuéntenos cuál es el secreto para obtener una pasta deliciosa, una pasta rica y que al público le guste. Bueno, aquí estamos manejando dos ingredientes que se escuchan fáciles, pero realmente su cocción tiene que ser exacta. No podemos sobrecocer ni la pasta ni los mariscos. En este caso son camarones, unas brochetas, que de verdad yo desde aquí estoy sintiendo ese aroma y huele delicioso. Majo, ¿qué crees que está pasando en esa familia o qué es lo que más resalta en este momento? Se nota que es una familia que está acostumbrada a comer bien, que sabe lo que está haciendo, porque niños tan pequeños no suelen disfrutar el comer de mariscos y comida gourmet en general, pero ellos no solo se nota que lo comen, se nota que lo saben hacer y están acostumbrados. Definitivamente que vamos a esperar entonces un platillo delicioso.
cuéntenos un poco más sobre el platillo que nos prepararon hoy y qué significa para su familia. Bueno, el platillo que preparamos con José Alfredo fue el plato fuerte. Es una pasta corta con espinaca, camarones y champiñones salteados. Pues, salsa blanca que le hicimos con crema y mantequilla y... Juan Diego y yo preparamos unas brusquetas de tomate y le pusimos... albahaca y queso. ¿Qué significa para ustedes cocinar en familia? Bueno, nosotros es como una tradición, siempre cocinamos en familia los fines de semana y ponemos a colaborar aquí a los jóvenes y es como se les ha hecho el gusto por la cocina. Pues sí, con mi familia normalmente hacemos eso, también con mis tíos. Pueden ver esa delicia porque el producto final de la familia Monzón Salguero ya está. De verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y pues cuéntenos un poquito acerca del platillo que acaban de elaborar el día de hoy. Les venimos a preparar una pasta corta con champiñones salteados, espinaca y ¿qué más le pusimos, José? Camarones, le pusimos sal salteada y mantequilla. Mantequilla. Y ya después, Juan Diego con Jimena nos prepararon unas brosquetas, que es una receta tradicional de la tía Merce. Merce. ¿Qué más le puso, Juan Diego? Tomate. Muchas gracias, de verdad que se ve todo delicioso y yo voy a ver si pisco un poquito ahí la entradita, ¿verdad? Muchísimas gracias, continuamos entonces con ustedes. El momento de la verdad para la familia Monzón ha llegado, así que juezas, por favor, es el momento de que puedan probar estos deliciosos alimentos. Doble de tambores. El momento de la verdad ha llegado para la familia Monzón Salguero. Así que, por favor, cuéntenos, juezas, cuál ha sido su opinión acerca de este plato que se ve delicioso. Por favor. Creo que la parte que a mí más me gustó fue el emplatado. Un emplatado precioso, elegante. Daban ganas de comerse el plato. Entonces, para mí, esa fue mi parte favorita. Ah, lo que esperábamos. Un plato de 5 estrellas. Nos damos cuenta de que aquí no solo hay un experto en la familia, sino que todos son unos profesionales y saben exactamente lo que estaban haciendo. Exquisito el plato, de verdad, los felicitamos. Definitivamente acreedores de la paleta IAES del Festival Culinario. La familia Menarchila nos provocará una gran explosión de sabores, una combinación deliciosa entre camarones, carnes rojas y pollo. Así que acomódense a disfrutar. El momento de ver a la familia Menarchila ha llegado. Nuestra última familia en este primer festival culinario del Colegio Inglés Americano IES 2021. Realmente creo que vamos a cerrar con broche de oro. Yo puedo ver ya unos ingredientes deliciosos. Una combinación entre camarones, entre carne de res, pollo. Realmente va a ser excelente. Así que vamos a escuchar a nuestras dos juezas cuál es la perspectiva que tienen acerca de este platillo. Jueza. Pues primero que todo, familia Menarchila, bienvenidos. Estamos estrenando esta hermosa cocina y es toda de ustedes. Ya, como mencionó anteriormente, estamos viendo ingredientes de calidad. Esperamos un plato de 5 estrellas. Así que manos a la obra y les deseamos muchísima suerte. Definitivamente. Recuerden que van a tener 50 minutos para poder preparar este platillo. Sabemos que van a haber nervios, van a haber emociones, pero ustedes pueden. Majo, ¿nos puedes contar un poquito más? La familia Mena nos va a estar preparando un Cajun platter y es un plato muy técnico, delicioso, muy tradicional. Entonces, las expectativas están altas y estamos listos para empezar.
Definitivamente, así que continuamos con la familia Menarchila, nuestra última familia del Festival Culinario, y ella es 2021. Continuamos acá con la familia Menarchila. De verdad los felicito porque realmente tienen unos aromas indescriptibles acá. Realmente se siente delicioso y ver todo se mira exquisito. Pero vamos a darle la palabra a los expertos. ¿Jueza? Sí, definitivamente dejamos un espacito, ¿verdad? Porque sabíamos que el último plato nos iba a dejar con ese sabor de boca que ya estamos sintiendo los aromas deliciosos. Por favor, ¿nos pueden compartir qué preparaciones tienen por acá? Sí, tenemos tres tipos de carnes. Tenemos carne roja, pollo y camarones, ¿verdad? Esto va mezclado con chiles pimientos, cebollita, mucho ajo. También usamos jalapeños para darle un el toquecito picante, ¿verdad? El estilo deliciano. Y eso es lo que tenemos, mucho condimento y primero Dios, mucho sabor. Riquísimo. Yo creo que ya estamos saboreándonos esta delicia, ¿verdad? Definitivamente que sí. Algo que me llamó muchísimo la atención es que todos están participando, ¿verdad? Nuestro estudiante Denis Flores de noveno grado, pues está acá con nosotros y gracias por estar acá. Y usted no se despegue de donde nos está viendo porque continuamos con nuestro Festival Culinario del Colegio Inglés Americano y ella es de Guatemala. ¿Por qué decidieron participar en este Festival Culinario y ella es 2021? La verdad es que nos motivó mucho mi hijo. Desde que vio la actividad nos dijo que quería que participáramos porque su papá cocina delicioso. So darling, take my hand, you've got to understand. I don't wanna just be friends. Come away. Muy bien, continuamos entonces acá con la familia Menarchila. Realmente nos están dejando un platillo espectacular. Estamos terminando excelente el Festival Culinario. Realmente ha sido un éxito. Y creo que hoy vamos a poder platicar un poquitito más con ellos. Nuestra jueza experta va a poder dialogar con ellos acerca de lo que están preparando. Jueza. Denis, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que están preparando ahorita? Ahorita lo que tenemos es en el sartén lo que es la carne roja con el jalapeño para que adquiera lo que es lo picante. Y también estamos en un bol mezclando el pollo y el camarón y también el jalapeño para que también tenga ese picor. Excelente, muy bien. Podemos ver entonces cómo ya se van combinando los sabores, ¿verdad, jueza? ¿Qué cree usted que vamos a poder lograr obtener de toda esta combinación de sabores exquisitos? Me parece muy interesante el uso fuerte de especias, eso demuestra mucho conocimiento, entonces tenemos altas expectativas, este va a ser un plato diferente, toda una fiesta al paladar. Definitivamente. Y lo que estamos viviendo también acá nosotros en el Festival Culinario del Colegio Inglés Americano y ella es de Guatemala. Continuamos. Cuéntenos un poco más sobre el platillo que nos prepararon hoy y qué significa para su familia. Este es un platillo de Luisiana, ahí lo aprendimos a hacer, ¿verdad? Y pues, es bonito nosotros ese plato porque siempre que lo preparamos compartimos y estamos ahí todos metidos en la cocina y es un momento agradable. El momento de poder platicar con las dos expertas acerca de la familia Menarchila. Realmente ha sido un momento espectacular. Yo realmente he quedado impresionado la combinación de sabores que están utilizando y yo no dudo en que ese platillo va a quedar delicioso, ¿verdad? No soy de los jueces donde lo voy a probar, pero voy a ver si me robo aunque sea un poquito para probar, ¿verdad? Porque realmente está delicioso. Vamos a platicar con la juez Caitlin porque a mí me pareció algo interesante ver que traía un instrumento importante. Creo que se llama wok, pero usted me corrige. Así es, para este tipo de preparaciones es indispensable el utilizar un wok. El wok es muy versátil y se pueden hacer alimentos fritos, al vapor, cocidos, pero en esta ocasión, ¿qué es lo que necesitamos? Alimentos salteados para que quede ese plato a la perfección. Indudablemente vamos a tener un platillo de 5 estrellas. Definitivamente saben a lo que venían. Yo Así creo que es. Vienen con deseos de poder impresionar definitivamente. Majo, ¿nos podrías contar un poquitito acerca de ese toque de picante que he visto que están utilizando? ¿Qué esperas tú de eso? El utilizar picante y especias tan fuertes como las que están eligiendo es un reto. Es un reto lograr un balance donde no se pierda el sabor de las proteínas
Entonces, eso es lo que espero. Espero que logren alcanzar ese balance entre picante y sabor. Y es muy interesante el hecho de que hayan elegido tanta proteína, pero la estén preparando cada una de una forma diferente, con ese toquecito picante. Definitivamente, y algo que ustedes no me dejarán mentir, también nuevamente vemos ese amor en familia que están compartiendo ellos, cada uno sabe lo que hace. Mi estudiante, que es Denis, ya viene enfocado en lo que va a hacer, y su hermanita de igual manera. Así que no se pierdan este desenlace del primer festival culinario del Colegio Inglés Americano, y ella es de Guatemala. En estos momentos hemos visto ya que la familia Menarchila ha completado su platillo. De verdad, los felicito, se ve delicioso y realmente lo que hicieron fue espectacular los cuatro. Así que un aplauso para ustedes desde ya, ¿verdad? Y queremos escuchar si nos puede contar un poquitito qué fue lo que hicieron. Sí, mezclamos primero todos los vegetales, ya en la última fase mezclamos las proteínas con los vegetales y ya los estamos poniendo en la presentación ya del plato, ¿verdad? Es un plato típico de Luisiana, allá fue donde lo aprendimos a hacer. Entonces pica un poquito y chapín que se respeta le echa aguacate a todo. Definitivamente, eso estaba pensando yo ahorita que lo estaba viendo. Chapín que se respeta tiene aguacate en todo, ¿verdad? Definitivamente. Y las tostaditas que tienen por acá, ¿nos puede contar un poquitito de las tostaditas ustedes que acaban de preparar de este lado? Pues como dijeron, chapín que se respeta lleva aguacate y el toque, ¿verdad? Que las tostaditas fue un fin de semana que se nos ocurrió hacerlas, y pues entonces aquí tenemos los chapín y aquí está el lado de Luisiana. Definitivamente, y es que nosotros en el Colegio Inglés Americano somos orgullosos de ser guatemalteco y por eso lo resaltamos en este momento. Así que vamos ahora a ver qué dicen nuestros jueces. Continuamos. Momento de la verdad llegado para la familia Menarchila. Definitivamente vamos a ver este proceso donde ya las juezas pues van a poder deleitarse el paladar con estos alimentos. No sé si tiene alguna expectativa, señor, que nos pueda contar qué esperan ustedes. Esperamos que les guste mucho, ¿verdad? Y nos den sus opiniones del plato. Los mejores. Los mejores. Definitivamente. Por favor, juezas, todo el tiempo de ustedes. Muy bien, vamos a ver entonces qué han deliberado las juezas. Realmente se ve exquisito el platillo, las tostadas, los camarones, las carnes rojas, el pollo, todo se ve delicioso. Pero vamos a escuchar a las profesionales y a las expertas. Juez Caitlin, por favor. Me encanta porque sabemos que la comida cajún se caracteriza por ser una comida rústica y a mí me gustó mucho que le hayan dado ese toque casero y sobre todo ese toque chapín con el aguacate, quedó espectacular. Me encantó la mezcla de sabores que se le dio al plato y la verdad, 100 puntos. Excelente, bravo, un aplauso familia, excelente. Bueno, vamos ahora contigo Majo, por favor, experta también en la materia. Lo que más me gustó del plato fue la creatividad de presentarlo de dos formas. Le dio un toque muy especial. Creo que el balance de picante estaba perfecto para cualquier persona, ya sea que le guste o no le guste el picante. Eso fue un muy buen toque. Sabores fuertes, sabores valientes. Me gustó muchísimo. De verdad, excelente, bravo. Un aplauso entonces. Por favor, Majo, cuéntanos, ¿será que se van a hacer acreedores de la paleta del Festival Culinario y ella es 2021? Por supuesto que sí, más que nada. ¡Bravo! Muy bien. Por favor, Denis, pasa. Por favor. Y que tu hermanita pase entonces también por el diploma. ¿Sí? ¡Bravo! Muy bien, felicidades, familia Menarchila. Muy bien. Ok, de verdad, muchísimas gracias. Me imagino que contentos, familia Menarchila, de verdad, aprobado, realmente quedó un platillo exquisito, los quiero felicitar, pero quisiera que nos contaran un poquito cómo se sintieron, cuál fue su experiencia poder cocinar en estas instalaciones del Colegio Inglés Americano. Pues al principio un poquito nervioso, porque uno no sabe, pero ya de ahí agarramos confianza, participamos todos, pues es un orgullo que les haya gustado, ¿verdad?
Y también pues nos gustan mucho las actividades que se están haciendo hoy en día aquí, y esta es una que de verdad, pues como padres de hijos y alumnos desde el colegio, ellos se sienten orgullosos de que estemos aquí, y muchas gracias, y gracias por el premio. Definitivamente, muchísimas gracias, señor. ¿Quisiera agregar algo? Estamos muy agradecidos por habernos invitado, ¿verdad? Y cómo se llama, qué bueno que sea este tipo de actividades, porque con lo que estamos viviendo y todo, nos distrae un poquito de esa realidad, ¿verdad? Definitivamente. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por estar acá. Y usted no se despegue porque esto todavía no termina. Tenemos una sorpresa más para continuar con nuestro primer festival culinario del Colegio Inglés Americano y Ellas de Guatemala. Bien, continuamos entonces con nuestro primer festival culinario del Colegio Inglés Americano y de Ellas de Guatemala. Realmente llegó un momento importante. Teníamos una sorpresa para el día de hoy para nuestro público, y es que nosotros los conductores, Ivana y su servidor, vamos a poder cocinar un poquitito aquí con nuestra jueza experta, María José Bianchi. Así que vamos a preguntarle primero, Ivana, ¿está lista? Lista, profe. ¿Listos o morimos en el intento? ¿Verdad? No, son bromas, ¿verdad que no? Muy bien, Miss Majo, cuéntenos un poquito qué es lo que nos va a enseñar a hacer el día de hoy a nosotros y al público. Hoy vamos a hacer lo último en trends de Instagram. Vamos a hacer food styling, que es decorar con la comida, crear arte con la comida. Y específicamente hoy vamos a hacer ropa con alimentos. Entonces vamos a empezar con Damián. Damián va a estar ayudándonos a hacer un pesto de orúgula, mientras Ivana nos va a ayudar pelando la verdura que vamos a utilizar. Vamos a arrancar entonces. Mis Majo, dinos entonces cuál es el primer paso. El primer paso es que tenemos pesto y pasta que ya están preparados. Entonces vamos a tomar el pesto y lo vamos a derretir en el sartén. Lo dejamos en el sartén totalmente. Totalmente. Ok. Qué buen sabor tiene esto, o aroma, mejor dicho, en este momento. Exacto, es orúgula, aceite de oliva, queso parmesano. Ok, y luego vamos a dejar caer la pasta. Vamos a dejar caer la pasta para que se integre y agarre color, porque en este tipo de cocina el color es lo más importante. Perfecto. Colocamos pasta entonces, ¿verdad? Así es. Espero ganar el examen. Vamos a ver, estamos observando cuidadosamente. En casa, tome nota. Esperemos que no se queme el profe. Esa técnica está cuestionable, pero vamos bien. ¿Vamos bien? Gracias. Bueno. A ver, Ivana, ¿qué tanto cocina usted en su casa? Pues la verdad, los fines de semana con mi mamá intentamos pasar más tiempo juntas, entonces cocinamos. Perfecto, vamos a ver cómo está esa técnica. Lo que le voy a pedir a usted que haga es que vamos a pelar estas dos verduras. Tenemos zanahoria y tenemos zucchini, y después de pelado lo vamos a continuar pelando para sacar las cascas súper delgadas, que es lo que vamos a utilizar para crear los vestidos. Muy bien, Majo. Dime, ¿vamos bien? Vamos bien. Yo creo que esto ya está listo. Ya lo podemos apagar y dejar que baje un poco la temperatura. Perfecto. Vamos a ver cómo vamos con Ivana. Muy bien. Aquí la idea es dejar las lascas lo más delgado posible, y en el caso del zucchini nos va a servir la cáscara. Entonces la vamos a juntar con el resto de las lascas. Ahorita vamos a entrar ya a la parte interesante del asunto. Okay. Vamos a empezar a crear el vestido. El food art se trabaja por excelencia con las manos. No hay otra forma de hacerlo. Entonces vamos a jugar con la comida. La idea es ir tomando la pasta para formar el vestido. Okay. Usando nuestra creatividad, los diferentes tipos de pasta. Hay 4 diferentes tipos de pasta. Entonces utilicémoslos para ir formando el vestido. Ok, bueno, va a llegar el momento.
Ivana, no creo se que... vaya a quemar, profe. Bueno, yo creo que mejor cambiamos de papeles, ¿o no? Bueno, vamos a tomar un poco, ¿verdad? Vamos a... Así voy bien. Vamos perfecto. Ahorita solo vamos a terminar de rayar un poco de zanahoria, que como la decoración de los vuelos, y vamos a empezar a formar la falda. Para armar la falda vamos a tomar zucchini y lo podemos alternar con zanahoria, o solo utilizar el zucchini y lo vamos a ir colocando aquí. Nos van a servir muchísimas las herramientas para ir cortando a la altura deseada. Entonces vamos a usar la tijerita para poder cortar la falda y al largo que nosotros queremos. Así es, exacto. Hemos llegado al final de nuestro proyecto de food styling. Vale la pena aclarar que cuando se hace food styling, el propósito no es comérselo. Sin embargo, el desperdicio de comida es mínimo, muy pequeño, y es una actividad recreativa, artística y algo diferente. Vamos a ver, Damián, ¿me puede presentar su proyecto? Bueno, primero agradecerte, Majo, por esta excelente actividad, esta nueva experiencia. En lo personal, para mí es totalmente nueva. Y bueno, te presento mi vestido que hicimos con una pasta al pesto. Usted decide, juez. Me encantan los detalles. Ok. La utilización de todos los tipos de pasta está muy completo, muy lleno de detalles. Les he de decir que... incluso los zapatos y los lentes están realizados con pesto, así que muy bien, bravo, un aplauso para Damián entonces. Bueno, ¿vamos ahora? Bueno, yeah. Profe, la verdad no quiero hacerlo sentir mal, pero a mí me quedó mejor. Ok. Porque aparte de quedar bonito, es natural y saludable. Entonces ahí está, usé zucchini y zanahoria para mi vestido. ¿Qué pasa? Tengo que admitir que es un proyecto muy orgánico, muy limpio. Y sí, tenemos un claro, claro ganador, que es el colegio. ¡Bravo! Muy bien. Bueno, buena pelea, conductora. Muy bien. Obviamente, yo gané, pero... continuemos entonces, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos y continuamos. De nuestro segundo capítulo de este primer festival culinario, y entonces pues ha llegado el momento de despedirnos. Ivana. Bueno, yo les quería agradecer por vernos y por apoyarnos siempre. Damián. Definitivamente que estamos muy contentos de poder haber llegado hasta sus hogares y que ustedes nos hayan seguido en este espacio. Realmente damos las gracias al colegio por creer en esta idea, damos gracias a todos los padres de familia que concursaron y pudieron participar con nosotros con sus familias, y esperamos en Dios que les haya gustado a cada uno de ustedes y podamos llenar sus expectativas. Realmente estamos muy contentos. También quiero agradecer al grupo de staff, al grupo de editores, a mis estudiantes de quinto bachillerato, Salomé, Bierley, Wilmer, también a Ivana, gracias a ti. También agradecer a los jueces y agradecer al profesor Daniel, que está con nosotros acá en el sonido. Y de verdad agradecerles a cada uno de ustedes que están en casa por vernos. Esperamos en Dios podernos encontrar en una próxima, aunque yo creo que sí, vamos a tener un próximo evento, así que prepárense en casa y será hasta una próxima. Muchas gracias.